reflexión y pues tratar un tema que resulta, creo que, no solamente pertinente, sino de primer orden en el México contemporáneo. Y efectivamente, como dice el doctor Correas, en América Latina en general, y bueno, es un fenómeno que se está dando también en otras regiones del mundo, la criminalización generalizada de la protesta y de la disidencia social. Antes que nada, a mí me gustaría reflexionar un poco, y efectivamente más desde la perspectiva sociológica, ¿no?, más desde la perspectiva de las ciencias sociales, en torno a este fenómeno que evidentemente se da desde las alturas de las élites en nuestros países, ¿no? Son, digamos, el fenómeno de la criminalización o de la judicialización de la protesta social o de la disidencia social, pues es un fenómeno que evidentemente está planeado y que tiene, incluso podríamos decir, nombres y apellidos claramente establecidos en los diferentes países. En específico en México, a mí me parece muy claro que podríamos nombrar así un selecto grupo de ideólogos y de artífices de esta política social. Me pregunta, bueno, pues están evidentemente los secretarios ahora actualmente de gobernación en la actualidad, el propio presidente de la República forma parte de este grupo de élite, y evidentemente pues los agentes de las diferentes agencias policíacas que existen en el país, ¿no?, en todos los estados de la República, y sin excluir ya, para desgracia de todos los que vivimos en esta ciudad, al gobierno de la Ciudad de México, ¿no?, que se ha convertido en un agente de primera importancia en las políticas de represión y de articulación de la criminalización de la protesta social. Y no hay más que ver también, por ejemplo, la trayectoria del jefe de gobierno de la Ciudad de México y hurgar un poco en su propia historia personal y académica y ver precisamente que él es un, digamos, experto en la materia, ¿no? Él ha desarrollado toda una teoría respecto a cómo combatir desde incluso antes de llevar a cabo cualquier acción de protesta, pues ya cómo poder incluso determinar si alguien está o no buscando llevar a cabo algún acto que para ellos es un acto criminal y no un acto de protesta y de justo reclamo en muchos de los sentidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos agentes pues son deliberadamente quienes hay que en primera instancia señalar como los responsables directos de todo este proceso. Y antes de entrar un poco, a mí me gustaría, bueno, decir que desde mi punto de vista no solamente se está criminalizando la protesta abiertamente política o de aquello que podríamos entender como pues el mundo de la política estrictamente, ¿no?, de la política llevada a través de pues medios de protesta o de organización social, de movilizaciones sociales, sino que también desde mi punto de vista se está, y ahí es donde creo que radica una de las cuestiones más graves, se está criminalizando en realidad prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana en el mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, lo grave de las cosas es que efectivamente, bueno, uno sale, protesta, como sucedió en estos eventos tan lamentables desde nuestra perspectiva, el 1 de diciembre y el pasado 10 de junio, pero hay que ver y voltear a ver en el mundo de lo que yo considero, como algunos otros, no solamente el de la política, sino el de lo político, el de la vida cotidiana, el de nuestros días a días, y ver que ahí también hay un proceso muy fuerte de injerencia, de regulación y de determinación de patrones que van a determinar qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo legal y lo ilegal, y en una buena medida, bueno, pues nos van a determinar también qué es lo criminal y qué no es lo criminal. Y ahí es en donde me parece que hay también un peso sobresaliente del poder que tienen las políticas efectivamente represivas, ¿no? Es decir, si no hay un consenso generalizado también, en donde creo ahí fundamental, y un agente fundamental que también hay que señalarlo directamente, que son los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, si bien es cierto que los agentes del Estado son fundamentales, también los dueños de los medios de comunicación son otro elemento fundamental que determina finalmente quiénes son los que hay que señalar como pues los
criminales, en este caso los disidentes, ¿no? Si no contamos con este aparato tan poderoso de lo que muchos sociólogos y investigadores han determinado como el orden simbólico, pues no podríamos hablar tampoco de la posibilidad de una represión tan abiertamente, pues ya casi, digamos, en un país como México fascista, ¿no? Es decir, si no contasen las instancias gubernamentales y estatales con agentes como la televisión, ¿no? Como Televisa y Televisión Azteca, en la articulación precisamente para determinar quiénes están dentro y quiénes están fuera del orden establecido, pues me parece que difícilmente se podrían también llevar a cabo políticas tan severas de represión en la protesta social. A mí me parece, bueno, pues muy claro que estos agentes están jugando un papel fundamental, ¿no? Antes incluso de poder o de ser llevados a instancias judiciales de los agentes de los grupos de protesta social, ya en la televisión y en la radio y en los medios de comunicación son previamente, bueno, criticados y señalados con muchísima claridad, bueno, quiénes son o no. Hay que simple y sencillamente prender la televisión en los noticieros, por ejemplo, de las 10 de la noche o 10 y media de la noche en Televisa y en Televisión Azteca para ver finalmente, bueno, cuál es la lógica que tienen los grupos de poder para determinar quiénes son los que pueden ser considerados como los malos en la protesta social. Esto me lleva básicamente a pensar que, bueno, en ese orden cotidiano de la vida, digamos, de lo político, pues ya existe, si bien es cierto, no siempre una criminalización formal o una regulación en ese sentido legal del proceso, sí existen ya otros elementos como que yo he podido determinar como una ética, una estética y una retórica que va determinando quiénes se encuentran, digamos, de un lado determinado de lo correcto, ¿no? Es decir, no siempre se criminaliza solamente porque lo legal lo determine que está bien. ¿A qué me refiero? Bueno, hay una estética discursiva en lo cotidiano en donde se enumeran una serie de características que van determinando precisamente una serie de condiciones que la protesta, que los que tienen, digamos, en la protesta social características estéticas o corporales, ¿no? A mí me parece que en el orden simbólico, por ejemplo, de los medios de comunicación, sí están utilizando ahí, por ejemplo, elementos muy claros de decir, bueno, quienes están protestando tienen una estética determinada, ¿no? Tienen una forma de vestir, tienen una forma de, digamos, de plantearse la vida cotidianamente, que no necesariamente van a responder a los criterios, pues, estéticos de la clase dominante, ¿no? A mí me parece que en ese sentido es muy importante, porque si uno abre, por ejemplo, las redes sociales, el Twitter o qué sé yo, el Facebook, ahí va a haber una andanada tremenda que va a determinar precisamente quiénes son los que potencialmente tengan características, digamos, de agente de protesta social, ¿no? Van a existir una enorme cantidad de, por ejemplo, de hashtags que van a determinar quiénes son las características físicas y estéticas que van a tener los agentes de la protesta social. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que, bueno, también va a haber una serie de elementos que desde los medios van a ir determinando precisamente y van a ir generando un consenso social, ¿no? Que va a determinar quiénes son estos agentes que son básicamente los grupos subalternos, ¿no? Son básicamente grupos que no van a estar evidentemente alineados ni con la estética ni con las formas de organización social de las clases dominantes, y en esa medida va a ser muchísimo más fácil después identificar con claridad a los agentes que van a estar pues perseguidos en los momentos en que van a existir protestas sociales. A mí me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, el 1 de diciembre, uno de mis exalumnos básicamente fue detenido precisamente por esas características estéticas, ¿no? Es decir, el compañero tenía rastas y tenía ciertas características físicas que determinaron que básicamente por esas condiciones él era potencialmente peligroso, ¿no? Y hasta donde yo tengo entendido, el compañero Daniel pues fue detenido básicamente por estas razones, por la policía. Es decir, no hubo ninguna otra razón para que lo detuviesen,
más que por el hecho de haber tenido rastas y tener una, digamos, como dicen en el argot común, una pinta que determinaba básicamente que él era un agente que tenía que ser detenido. No había ninguna otra razón más que este hecho. ¿Cómo se construye esta idea de que hay agentes o sujetos determinados que tienen esas características? Pues me parece que se generan precisamente en estos órdenes, en el orden simbólico, a través de los medios de comunicación, y que no hay ninguna vez otra razón para determinar que un agente es subversivo o que es potencialmente subversivo, más que este tipo de fenómenos que no tienen ninguna evidencia, más que lo físico, lo estético, la retórica. El hecho simple de ir a protestar y de plantarse en una calle ya es un elemento que determina potencialmente la peligrosidad de un sujeto según las nuevas directrices, ¿no? Hay que simple y sencillamente ver, por ejemplo, el protocolo para controlar las multitudes en el Distrito Federal, que me parece que es así como de lo más radical que ha surgido en los últimos años en una ciudad como esta, y ver que los criterios que van a utilizar la policía en realidad se revisten de una legalidad que no tiene sustento y que básicamente se va a sustentar en prejuicios y en elementos del orden simbólico que no tienen ningún sustento legal, ¿no? Es decir, ¿cómo puede determinar un agente policíaco en una protesta social que alguien es potencialmente agresivo si no es a través de una serie de prejuicios y de características ya preestablecidas dentro de la propia instancia policíaca y del orden social y mediático para determinar que es potencialmente agresivo o violenta de su, pues, digamos, solamente su físico, ¿no? su estética, su cuerpo, su manera de vestirse? Yo no encuentro ninguna otra razón para que un policía en algún momento determinado pueda adjudicarle a un sujeto que se puede volver potencialmente violento, como determina este protocolo, si no es a través de esta serie de prejuicios y de elementos que están ya previamente introyectados en los individuos que, pues en este caso en la policía, pero que de alguna u otra manera también están introyectados en la masa que va a consentir este tipo de políticas represivas en la gente, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy importante ver que sin esta, digamos, capacidad que ha tenido el orden simbólico, que ha tenido el Estado de establecer en la vida cotidiana una serie de parámetros para determinar quiénes son los violentos potencialmente, quiénes son los subversivos potencialmente, no podrían existir en definitiva políticas de represión tan abiertas y tan potentes como las que estamos viendo recientemente, ¿no? Es decir, si no contemplamos que a través de estos mecanismos de simbólicos, mediáticos, de creación de consenso que tienen la élite en un país como México, no sería posible llevar a cabo este tipo de políticas represivas y abiertamente policíacas en momentos como los de la protesta social abiertas en la calle, ¿no? Entonces a mí me parece que tenemos que voltear también a ver este otro aspecto, ¿no? Y se los comento porque a mí, y con esto termino, la experiencia que yo he tenido, yo básicamente, por ejemplo, he estado siguiendo a grupos de aficionados del fútbol en la Ciudad de México y he visto cómo este tipo de actividades que no son propiamente actividades de protesta social ni de movilización social alternativa, también han sido criminalizadas, ¿no? Es decir, en el Distrito Federal existe una ley para el control también de estos grupos y que, pues uno se pregunta, finalmente, ese tipo de actividades pueden ser llevadas al campo de la criminalización, pues son llevadas al campo de la criminalización, ¿no? Es decir, ese tipo de actividades son a las que me refiero, que también están siendo afectadas directamente, ¿no? Que no son considerables como protesta política específicamente, y sin embargo ya están siendo criminalizadas. Eso, bueno, sin contar la larguísima lista de elementos que podemos hablar en torno al narcotráfico, ¿no? Una serie enorme de prácticas y de usos y de discursos que los jóvenes y que las clases subalternas están teniendo y que se están volviendo criminales por el simple hecho, pues, de la política pública general, ¿no? Los tatuajes, el piercing, todo esto que propiamente, les digo, creo que cae en el orden de lo simbólico, pero que se vuelve parte precisamente de todos esos elementos que determinan desde la élite
quiénes son los que potencialmente son criminales y quiénes no, porque no hay ningún otro elemento, ¿no? Es decir, a mí me parece que lo que pasó el 10 de junio y evidentemente el 1 de diciembre forma parte, bueno, del repertorio de derechos humanos que tenemos y de derechos políticos y civiles los mexicanos, y que finalmente uno no entiende por qué, o bueno, sí se entiende pues, pero no se justifica el porqué de este, pues, tan fuerte política de represión que existe en México, ¿no? Y bueno, con esto concluyo. Muchísimas gracias.